almost at the nest. That sounds like a baby crying for its mama. Now that was a great take. Welcome to the start of production of Cliff Beast 6. Thank you for joining us in our bubble. Please make sure you're wearing proper PPE. Physical touch is, of course, off the table. So I would recommend making sweet eyes at each other. I'll show you what that looks like. This is so exciting. It's like my movie posters have come to life. You will soon learn to hate these people. We are one of two movies in production right now. If we fail, the studio is going to go down. I'm not a magician. I know you're not a fucking magician. If you were a fucking magician, you'd pull a movie out of your ass. Oh my God, it's Minnie Driver. Oh, I love her. This movie is gonna make the world forget about all their problems. What we're doing is edgy. It's real. Crystal just did a fucking TikTok with a dinosaur. Hey guys, I don't feel so good. Some of you tested positive for influenza. Lauren! I think something's up with Lauren. Which is the good virus. Should we be concerned about, you know, this level of vomit? There's some really crazy shit going down on the Cliff Beast set right now. Hey Gunther, why do you look like Benedict Cumberbatch right now? Hello, I'm Dr. Strange. Oh, I don't like it. Stop being Benedict Cumberbatch. Oh, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop low. Mama called me. They're keeping us here against our will. There's been a breach. I don't really ever want to talk, talk, talk. Send help! I want to talk, 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 talk. Shit is getting real on Cliff Beast. Are you nervous to meet the dinosaurs? Mom, they're not real. I thought there was an elephant wearing a mask or something. Dicho de muchas maneras, Vengador. De estrella puntiaguda. Pero deberían llamarme. Lo siento, Justiciero Azul. Y vámonos. Saludos. Erizo. Jamás obtendrás mi poder. Au contraire, mon frère. Te presento a Knuckles. Esperaba más de ti. ¡Sonic! Se agradece cuando la maldad pura cumple expectativas. ¡Agárrate! ¡Wow! No estuvo tan mal. ¿En serio? ¿Fingiendo ser Batman? Justiciero Azul, patente en trámite. ¡Woo! La idea de la Euroferia es mía. Compadre, por favor, apiádate de mí, cojones. Y me llama, me escribe o algo. Hostia, la madre que me parió. Quedarse con la España vaciada. Compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan a los chinos que les sobran por el aeropuerto de Teruel. ¡Que viene el chino! Bienvenido, Mr. Chang. Konnichiwa. No, es ni hao. ¿Quién es? ¿Te ha vuelto a llamar? ¿Quién? El innombrable. No, no, ni audios de WhatsApp, ni mensajes, ni nada. ¡Cayetana! ¡Bueno, qué guapa está! Cayetana me puso un ultimátum. O tu compadre, o yo. Champán, gracias. No, no, esto es cava catalán, caballero. ¿Tanto aquí el bolivariano? Vale. ¿Este? Si es que a dónde vas, Nalía, ¿eh? Seis meses me he llevado Rafael metido en una clínica internado. ¿Nelson quiere saber qué significa que como los huevos de Triana Beijing? Porque tú y yo somos como Sipi, ¿sabes? Don Quijote y Sancho Panza, como pájaros excesos. La proposición es una gran follada en habitación por la tarde noche. Cuando se ponga delante, te pego un tiro. Esto parece la finca de las tentaciones. Que eso es humor andaluz. Claro. Que solo lo entienden, ¿eh? Que... Y que es muy gracioso. Yo no quiero ir Trullo. No, ese no. Jan quiere que uno de ustedes se juegue la vida frente a un toro. Este tiene que torear como sea. Claro que sí. Piensa a nivel de estado. Va a ser un día memorable. ¿Qué me mandaría a mí salir de Sevilla? ¡One! Daremos libertad de elección al pueblo, ¿no? Disfruta, hombre, disfruta. Hola. Hola a todas. Este grupo para cuando cualquier mamita tenga un problema. Es un lugar donde estaremos siempre, siempre, siempre para apoyarnos.
subir de nuevo la mensualidad del colegio? Yo no sé cómo voy a pagar. ¿Cómo nos habías dicho que estabas con problema económico? Tu ex marido. ¿Hace cuánto tiempo que no paga la pensión? Hace un mes. Hace un mes que se cumplieron 6 meses desde que no sé nada de él. Yo lo hubiera mandado a matar. Dos amenazas y no se le va a olvidar nunca más depositarte. Andrés. ¿Duarte quién? Somos amigas de Clarita. Somos la pesadilla de los papitos corazón. Te van a quitar todo. Te vamos a llevar a tribunales. ¡Ella es la mala! ¿Y el Rolex? Pásalo. No. Pásalo. No, ahí sí no. Les tengo buenísimas noticias. Me ofrecieron trabajo a la Antártica chilena. ¿Cómo se te ocurre arrastrar a tu cachorra a ese páramo? Uno se acostumbra a todo. Tiempos extremos requieren medidas extremas. El Campeonato de Naciones. Vengo a escribir a mi equipo. María Gracia está organizando el Campeonato de Naciones. Resulta que este año es con un premio. Por esa plata podemos pagar la deuda a Clarita. Bienvenida, gordita. Tú y tu cachorra se van a quedar acá porque nosotras vamos a jugar para que eso suceda. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Va usted! ¡Cuatro de arriba abajo! ¡Poder! ¡Milagro! A mí esto es la guerra. Mejor yo les voy a explicar con este upgrade que hizo mi gente de informática. La única manera que tenemos para ganar ese partido es toda junta. ¡Vamos a jugar! Como dicen nuestros enemigos, pueden tomar nuestra vida, pero nunca jamás nuestra libertad. Soy de corazón valiente. Nada que ver, se me ocurrió a mí. Esto tiene la propiedad de cambiar la suerte de aquel que lo posee. Y ahora es tuyo. Estimados trabajadores, se informa del nombramiento de don Jesús Quesada como nuevo director de la empresa. ¡El tonto del globo! Por otra parte, Victoria de la Vega ocupará el cargo de directora general de la delegación portuguesa. Madre mía, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un momento, hay algo más. Una de las dos delegaciones va a cerrar. La portuguesa o la española. Todo depende de las ventas que hagamos en los próximos 15 días. Como nuevo director, voy a hacer cambios. La mitad de atún, la mitad de pisto. ¿Qué? ¿Está de cine? ¡Bravo! ¡Bravo! Equipo, instala una sauna en la azotea. ¡Mucho ojo! ¡Poca bola! ¡Apreta el culo! ¡Y carambola! ¿Pero eso es aquí? Sí, los tenemos justo encima. ¡Cojona! La tarta lleva LSD. Nada, un toque. ¡Hostia, el globo! ¿Por qué corremos? No lo sé. ¡Café! ¿Cafetita? Tiene sentido, ¿no? Va a salir todo genial. Tourists, now the real plague of this century. You and your kind bring death to our city. So we have decided to generate fear. Real fear. ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? ¡Es maravilloso! ¡Es un sueño! ¡Es que está lleno de agua! Vamos a comernos Venecia. ¡Por Venecia! Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada. ¡Despedida de soltera! ¿Qué coño ha pasado? Mi puta idea. ¿No se suponía que veníais con él? No, pensábamos que iba adelante con vosotras. Vamos a llamar a la policía. Necesito saber lo que recordáis de la fiesta. Los de la fiesta nos ficharon, joder, que nos está siguiendo, que nos tienen controladas. Esto es como un jodido ladrillo. Lleva años robando a los turistas. No son solo robos, es algo más. Usaban sociedades secretas. Está por todas partes. ¿Una sociedad secreta para qué? ¿Quién le vio por última vez? ¡Aguanta! ¿Qué has hecho con ellos? Nadie ha visto nada. No tiene nada que temer. Nosotros cuidaremos de usted. ¡Déjame verlo! ¡Ah!
tiempo vivente. Ustedes son los culpables. Es posible que un asesino en serie sea el responsable de la muerte de una de nuestras alumnas. Alguien que quiere replicar crímenes que ocurrieron en estos valles hace siglos. Algunos le llaman el verdugo, otros el ángel oscuro. Un demonio que busca sin descanso almas que entregar al averno. El mal ha burlado nuestras defensas y temo que ya sea demasiado tarde. ¿Aguanto más esta pesadilla?